esa tarde de verano, Emilio preparó su mochila cuidadosamente. Llegaba la noche más corta del año y Emilio había decidido pasarla al aire libre. La cena estaba muy buena. Emilio se acabó todo lo que traía. Así podría dormir tranquilo sin que los animales del bosque se acercaran a olisquear la comida. Ya iba cayendo la noche y después de lavarse en el agua fresca, había que preparar un lugar para dormir. ¿Pero dónde estaba su linterna? Estaba seguro de haberla guardado junto con las otras cosas en su mochila. ¿Cómo podría pasar toda la noche sin ver nada? ¿Y si escuchaba ruidos de animales? ¿Y si tenía que levantarse en mitad de la noche? ¿Y si le entraba miedo? Se oyó a lo lejos. Repitió el niño, que había reconocido el canto del cárabo. Así se contestaban el uno al otro, y aunque el ave no se dejara ver, Emilio se sentía acompañado. Unas lucecitas comenzaron a moverse entre los árboles. Al encenderse a su lado, Emilio descubrió un bichito luminoso. Cuando intentó atraparlo, escapó volando. El resplandor verdoso de las luciérnagas acompañaba las estrellas blancas. Emilio se dio cuenta de que era capaz de caminar entre los árboles. Parecía que guardaran algo de la luz y el calor del día. El canto de los grillos y el croar de las ranas anunciaron la salida de la luna. La menta, la corteza, el musgo, el barro, todos los olores parecían más intensos en la noche. Una estrella fugaz cruzó el cielo. ¡Y otra! ¡Y otra! Bajo una lluvia de estrellas, Emilio se durmió. A la mañana siguiente,
llevó a su hermana a que viera el cárabo, las luciérnagas, las ranas. Pero a la luz del sol no había ni rastro de ellas.